here on the Fox News Channel, the network America trusts for fair and balanced news. Barack Obama in a bathing suit. The reason that he's considered such a big deal is simply because he's black. He is a black candidate surrounding himself with a lot of white advisors. Neither one of us can point to one thing Barack Obama has done for African Americans. Well, first of all... Well, nothing. Fine, balanced journalism. The senator's middle name. Barack Hussein Obama. If his middle name is Hussein, what is wrong with people that bring up his middle name? Because his father was Muslim and named him Barack Hussein Obama. What do we really know about Barack Obama? His team works overtime trying to hide Obama's dirty little secret. He is, get this, a cigarette smoker. He's a smoker. Would you vote for a smoker as president? Apparently, when he was a young boy, he attended a Muslim school, a madrasa. This is huge! He went to this madrasa for 4 years. Went to a madrasa. 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 Un poquito se le va la mano, ¿no? Por eso es que se produce este desencuentro entre Obama, que termina atentando contra la libertad de expresión de los Estados Unidos, porque no tolera esto. Y no hace bien, porque nosotros los periodistas somos sagrados para decir cualquier cosa de quien sea. Si nos dicen algo a nosotros, entonces sí saltamos y nos enojamos muchísimo. What do you have to say? I have to say why people hate you. You know, the Obama people hated, it's going to cost this country a great deal of money. Why President Obama is so mad? Doctor, right, you got to let me finish my answers. But sir, I know you don't like the filibuster. Well, I'm trying to answer your questions and you keep on interrupting. Fox News often operates almost as either the research arm or the communications arm of the Republican Party. If media is operating basically as a talk radio format, then that's one thing. And if it's operating as a news outlet, then that's another. So why is the White House out to delegitimize Fox? Not because it has opinions, but because its opinion voices are so hostile to Mr. Obama, and because Fox News is, as it's been for a decade, by far the most watched of the cable news networks, including a fair chunk of Democrats and independents. And by the way, since Mr. Obama has been president, Fox's ratings overall have increased 13%. You just got to keep on going, even when folks are criticizing you, because as long as you know that you're doing it for other people. Eso en los Estados Unidos. Y por cierto, esta es una parte nada más de las confrontaciones que se han dado, de lo que ustedes van a ver seguramente bastante más cuando Obama confronta directamente con los periodistas. Pero vengamos un poco más acá. Veamos la relación de Lula y los medios. Todo esto en función de que solamente se citó a Chávez y a Correa con una deliberada intención que quedó muy claramente expuesta en lo que podríamos dar en, no hay otra forma de llamarlo, ha sido el documental presentado. El pueblo está se mexendo. El pueblo está percebiendo que lo que tenía antes no era bueno. ¿Sabe? Y el pueblo está en la perspectiva de que va a mejorar. Es una cosa que yo acho fantásticamente importante. ¿Sabe? Es gente más pobre comenzar a levantar cabeza. ¿Sabe? Fue eso que me fez ganhar as eleições de 2006, é que o povo brasileiro não quis intermediário. Sabe aquela história do formador da opinião pública? Eu sou formador da opinião pública, então eu falo na televisão milhões. Não é verdade, não é verdade. O formador da opinião pública só tem sentido quando ele é sério, quando ele é honesto, quando ele fala as coisas que o povo acredita e que o povo crê que é verdade. O povo aprendeu a fazer juízo de valores. Agora, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando alguém de esquerda chega ao governo, sabe, a gente não chega no governo para fazer discurso, a gente chega no governo para governar. Nos vamos a detener aquí, porque lo que está ocurriendo en el mundo, los indignados, que no son solo indignados con la cuestión económica, sino también con nosotros, con los periodistas, como ustedes van a poder apreciar en lo que será la segunda parte de nuestro programa. Y también tenemos una cierta impaciencia por hablar con Claudio Minghetti, el periodista del diario La Nación, que fuera despedido esta semana en una situación verdaderamente escandalosa que tiene que ver con el miedo que se trata de inocular, del que hemos hablado muchísimas veces desde los medios dominantes, desde los cuales después un poco
por decir un poco, hipócritamente hablan de la menguada libertad de expresión que podría haber en estos momentos en la Argentina. Puede haber incomodidades cuando Obama responde, cuando alguien del poder político que sea en cualquier país le responde a un periodista. Puede haber incomodidades cuando la pauta publicitaria de la que siempre hemos sido críticos no se ajusta a una filosofía que quede clara para todos, y hace mucho tiempo que lo venimos diciendo. Puede haber incomodidades cuando Moyano, que es un jugador importante, pone un camión o varios para que un diario demore su salida. Lo que no es igual a cuando desde adentro los sindicalistas que no tienen libertad sindical, que no pueden hacer absolutamente nada como sindicalistas, tratan de frenar para que se sepa qué es lo que está ocurriendo dentro de determinados diarios como Clarín, la salida por unas horas de unos diarios. Puede haber incomodidades, se puede aceptar, pero libertad de expresión sí, pues se puede decir absolutamente cualquier guarangada, cualquier ataque, cualquier mentira sobre un funcionario, y ni siquiera corremos el riesgo hoy día los periodistas de que se nos pueda enjuiciar por injurias y calumnias. Pero aquí vamos a cerrar esta parte para ver qué nos están diciendo nuestros invitados, nuestros amigos en el Twitter. Julieta, por favor. Claro que sí, Víctor Hugo. En arroba BDL, Víctor Hugo, el legislador Francisco Nena tuiteó: las grandes corporaciones mediáticas son voceras de los grupos económicos internacionales. Y agrega: Chávez, Correa, Evo y Cristina Kirchner marcan la agenda a los medios a través de sus políticas públicas. Por otra parte, la diputada Alicia Siciliani tuiteó: el tratamiento de la crisis, los medios rara vez aportan debates sobre las causas estructurales, informan sobre las consecuencias. Y hay más, el de Daniel Rapanelli, él tuiteó: para que haya libertad de expresión, el Estado debe garantizar medios materiales y diversidad ideológica para que todos puedan expresarse. Otro tuit de Tito Nena: en nuestro país, Clarín y La Nación despotrican contra la ley de medios y se mofan de las leyes laborales con sus trabajadores. El último, el de Alicia Siciliani: los medios en general hacen eje en las cuestiones financieras, bancos, caída de bolsas, etc. Todo esto en arroba BDL Víctor Hugo. En el mundo son indignados. Estamos esperando que se pronuncie más enfáticamente. Aquí en la Argentina serían directamente piqueteros, pero están provocando una verdadera revolución en los medios. Aunque en algunos lugares como los Estados Unidos los ningonean y no van a las primeras planas, ni siquiera a las páginas interiores. Vamos a ver algo sobre la marcha de los indignados de este fin de semana. Piqueteros del mundo, uníos, parecía de alguna manera la invitación. En 900 ciudades ocurrió esta marcha de lo que en Europa y en Estados Unidos llaman indignados. 900 ciudades, miles y miles de personas. De todas maneras, lo que más llama la atención es la rebelión en el corazón del imperio. The so-called Occupy Wall Street demonstrations are sprouting up across the country now. There were even a few new arrests of protesters this morning in Sacramento. There have been rallies from coast to coast. The first gathering began 2 weeks ago, and now more union members have joined, more college students have joined. Most of the anger is reserved for the perceived greed on Wall Street, but politicians in Washington are being blamed as well. Don't blame Wall Street. Don't blame the big banks. If you don't have a job and you are not rich, blame yourself. These demonstrations, I honestly don't understand. What are they looking for? You don't think these demonstrations... Yeah, I do. I think it's organic. There's groups behind these. They're professional people. They're jobless young people. They're jobless because they don't want to work. So all of these people, all they have to do is take a shower and they can get a job if they went to college. That's all.
Esos periodistas hablan por Murdoch, en realidad. Hay magnates que consiguen poner lo que ellos piensan y lo que quieren que se diga y se conozca en la boca de los profesionales de la comunicación. Pero son ellos siempre los que están hablando. Por eso no puede sorprender que la gente lo haya advertido en los Estados Unidos y que en medio de escraches a millonarios también aparezca el magnate del periodismo. Protests against political and corporate leaders, it's continuing to spread right across the United States. Now on Tuesday, protesters reached Capitol Hill, that's the political seat of power in the U.S., as well as the homes of the wealthiest Americans in New York. Hundreds of protesters in New York decided to take their protests one step further. In what they call the Millionaires March, the crowd marched through Midtown Manhattan past the residences of some of the wealthiest executives, including those of News Corp's Rupert Murdoch. New York State! New York State! Is about to give a tax cut! Is about to give a tax cut! To the richest of the rich! To the richest of the rich! We are cutting schools! We are cutting schools! We are cutting homeless services! We are cutting homeless services! This tax cut can't happen! This tax cut can't happen! The 99%! The 99%! We'll put this money to better use! We'll put this money to better use! Instacart appears in a penthouse, this building, here on 59th Street. He paid $44 million for his apartment! $44 million! He has 20 rooms in a third and three floors! And we, the 99% of New York State, are giving him a tax break! Is that fair? Y le falta decir que es un imperio y que tiene todo eso en la construcción de una mentira tras otra. ¿Se acuerdan de Clarín Miente? Esa fue mundial. En realidad esta es mundial, la de Fox. Before I say goodnight, I want to end with a couple of statements here about what's happening in Zuccotti Park. The crowd is easy to mock. They are disorganized, they look funny. Some, like the person putting the paper in front of the lens, are aggressive. But they have a real legitimate complaint deep down, and it is a message that I think will resonate eventually as people listen up. Thank you for being with us. We'll see you next time. ¿Cuál es la estrategia de Fox y de CNN que les ha costado de alguna manera este rechazo? En particular Fox, porque hay que salvar distancia naturalmente. Una cuestión es lo ideológico y otra los intereses muy mezclados que la Fox tiene en representación naturalmente de Murdoch. Vamos a ver un profesor, un académico, que da una explicación muy pero muy interesante. Y es aquí a donde llegamos a unirlo del comienzo del programa con los indignados, el periodismo y los piqueteros del mundo. Vean esto y préstenle mucha atención porque es el cierre de esta parte de nuestro informe.